Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Luigi's Mansion. Los que estáis siguiendo la serie sabéis que estoy grabando en la mierda, ¿vale? Vamos a ir a Suite Mágica, al episodio 11, bueno, al nivel 11, ¿vale? Ya sabéis que estoy reventado con la garganta, por eso mi voz de Manolo. Yo no suelo tener esta voz tan de hombre, así que la tengo un poco más así, ¿sabes? Pero bueno, vamos a seguir grabando, a ver si terminamos. En cuanto terminemos Luigi, vamos a hacer un parón hasta el viernes. El viernes al mediodía, a las 4, haremos creo que directo con Need for Speed, lo más seguro. ¿Vale? Ahora vamos a seguir con la historia. En principio vamos a hacer un mundo o un suelo, un piso. Si vemos que es rápido hacemos dos, pero si si vemos que el piso se alarga, perdonadme, ¿vale? Si vemos que el piso se alarga, pues hacemos grabación por piso, ya que no puedo estar mucho rato hablando para que no me reviente la garganta. Vamos, a ver. Vale. Vale, aquí vamos a tener que tener mucho cuidado en todo. Hay que mirar muy bien el mapa, parece. El mapa es el que va a regir un poco todo, ¿vale? Oh, qué bueno, tío. Vale, queda este, no queda otro, queda todavía el otro. Vale. Mucho dinero. Hay que mirar el mapa, ¿vale? Seguimos, rapidito. Vale, hay una pica. Una pica, no, un rombo. No sé qué está pasando. No sé qué había que hacer, la verdad. No recuerdo cómo matarlo. Vale, este por aquí. Vamos a pasar de este también. Vale, ahora están giradas las alas. La sala está girada, ahora cambiará todo. Cambia el mapa o algo, o qué paranoia. Vale, hace falta llave. ¿Hola?
noche ahora mismo. No sé ahora mismo qué hay que hacer aquí. Oh shit. Ah, lo he hecho bien antes, tío. Vale. Lo he hecho bien antes, ¿eh? Lo hemos hecho antes bien, pero no nos salía. Es raro. No sé qué hay que hacer, tío. Vale, no me acordaba de esto, hombre. Vale, ahí está la llave. Vale, perfecto, la llave cogida. Bueno, por ahora parece que no es muy difícil. Vale, por ahora bastante asequible los puzzles. Hello, deja el show. Vale, se va a la siguiente. Vamos a ver qué hace un temporizador para... Vale. Hay un coleccionable. Y lo que más me preocupa realmente es esto aquí. Aquí. Vale, es el coleccionable, perfecto. Voy a ver si me puedo meter ahí en el... En el escenario. Vale, sí, sí puedo. De hecho, a ver si no me lo piden para algo. Podría... No, a ver. Puerta. Ahí hay como lo del Houdini. Aquí también hay una cosa que se puede quitar, ¿vale? Con una puerta mágica. Vale, por ahora todo bastante lineal y bastante easy. ¡Oh! Qué bueno ese pez, tío, lo quiero coger. Ok, perfecto. Vale. Aquí hay otra llave. Pero ahora sucederá algo, ¿verdad? Aquí, ¿no? Estaba siendo fácil hasta que ahora dejará de ser fácil, ¿verdad? Vamos a ver. Hay que darle a algún sitio. Vamos a ver.
No lo sé. A ver. No sé, tío. Aquí tiene que haber algo. Vamos a ver. Vale, un coleccionable, pero... Quiero coger la llave, tío. No me jodas, tío, una puta X, chaval. Me pasó lo mismo que la última vez, que en el mundo anterior. Era un conejo. Oh, tenía cogido, tío. No sé qué tenemos que hacer, ¿eh? No sé qué hay que hacer, tío. ¿Espera? Ah, vale, ya lo pillo. Ya lo pillo, lo estaba haciendo bien. Lo estaba haciendo bien, pero... Hay que pillarlo y deslumbrarlo. ¿Pero qué hace, tío? ¿Cuántas veces? Voy a hacer al contrario, a ver si el fallo era que se deslumbraba. No sé, tío. Ah, vale, acabo de pillarlo, tío. Soy un tarado, tío. Estaba ahí deslumbrando en vez de... Qué cabezón soy, tío. Me complico siempre la vida muchísimo, tío. Vale, vámonos. ¿La llave dónde era, tío? Por aquí, ¿no? Sí, sí, es verdad. Por aquí. Vale. Vale, vamos a ver ahora qué nos espera. Hay 5 salas, 6 salas más. Esperemos que todas nos lleven. A ver. Voy a entrar en las que pueda entrar. Ahí tiene que haber algo, ¿no? Ah, pues no. Oh,
Vale, pues por aquí no tiene que ser, tiene que ser por aquí abajo. A ver. What the fuck? Vale. Sí hay puerta, pero hay que absorber primero, está claro. Ahora sí. What the fuck? Vale. ¿Puede ser por algo en concreto? Voy a utilizarlo por si acaso. Oh, qué bueno, pues sin querer le he puesto el gorro, what the fuck. Ha sido perfecto porque lo hemos hecho sin querer. Así sin querer. Vale, no me acordaba que esto era así, tío. Dinero, vámonos para arriba. Vamos a ver qué tal. A ver si no queda mucho de este mundo. Vale, otro coleccionable. Bueno, pues lo hemos conseguido sin querer este. Vale. Aquí tienen que estar, no los boss. ¿O no? Perdón, gente. Perdón. Hostia, me han quitado la gorra. No, vamos a la sala anterior y la sala anterior sí será en el boss final. Bueno, te lo he dicho. Vámonos al boss final de la zona. What? No me digas, tío, que tengo que dar ahora toda la vuelta completa. Vale. El problema es... No. Uf. Vale, que está pendiente de los espejos. Vale, fuera. Vale, yo creo que ahora sí vamos bien.
Se ha vuelto un poco loca la zona, tío. Se ha vuelto todo un poco loco, tío. Se ha vuelto la zona loca, tío. He vuelto a la zona un poco loca. Hay que probar ahora puertas. A ver. Ojo. Vale. ¿Y ahora dónde vamos? Vamos a ir dando vueltas. Rápido. ¿Están tirando cosas entre ellos? Queda uno, ¿no? No, quedan dos. Voy a romper eso porque me estaba dando el sitio. Vale. Ahora. Vale, hemos entrado por la derecha. Vamos a ver por aquí. Vale. ¿90? Yo creo que ya sí lo matamos, ¿verdad? Sí. Sí, ya sí. Está siendo una locura, ¿eh? Para encontrar la zona a la que tenemos que ir. No sé si vamos a tener que pasar X sitios para poder... Vamos a reventar a esa, a ver si llegamos. Vale. Estos dos, perfecto. Oh, mierda. Eso está a 7. Vale. Viene de nuevo, lo cogemos ahora. Vale. ¿Y dónde vamos, señores? ¿Dónde vamos, gente? Ahí ya hemos estado antes, tío. Vale, eso no me interesa. No sé yo qué rumbo tiene esto, tío.
Vaya presión me están haciendo, ¿no? Ahora. Oh, mira, eso no lo sabíamos antes. Vale, esto listo. Claro, nos da un carajo. Vale, otro menos. Vale, esto no es importante. Vámonos para acá primero. Vamos a tirar a intentar hasta que se nos quede en ahora. Menos de 60 para así matarlo a la primera. Venga, vamos a ver si aquí... Ahora sí, perfecto. Uf, hemos llegado. No sé si tienes que pasar por todas en base a conforme te vaya teletransportando. ¿Qué hay que hacer? No cagamos, Luigi, a ver. ¿Qué hay que hacer, tío? ¿Qué hacer, tío? No sé ahora mismo qué hay que hacer. Vamos a probar, ¿vale? Ah, vale. Tira, tira fuerte. Vale. Una dentro. Ahora saldrán solo dos, ¿no? Vale. Ya está hecho. Bueno, espero que sí. Hostia, me lo tengo que aprender de memoria. El del medio es el que tiene la bomba, ¿vale? Creo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Qué bueno esta zona, tío! Vale, el del medio es el que tiene la bomba. Que es el último, el de abajo ahora mismo. Ya no sé cuál es, tío. Ya no sé cuál es, pero sí sé cuál no es. Creo que es este, ¿vale? Este es el que no es, creo. ¡Ah!
Vale, necesito cuál me falta. Solo del medio ahora. Vale, vamos a ver, ¿eh? Hay que estar ahora muy concentrado, tío. El del medio, que es el de la derecha, el de la izquierda, el de la derecha, el del centro, el de la izquierda, el del centro. Vale, el del centro. El del centro. Ya podemos perderlo después, ¿vale? Es el primero que ha salido. Que es el de la derecha ahora mismo. ¡Oh, oh, oh! Lo he perdido, tío. Lo he perdido, tío. Creo que es este. Lo he perdido, tío. Si es imposible, loco. ¿Cómo carajo? Es imposible, loco, ¿eh? En el centro de la izquierda. Es difícil, ¿eh? Voy a morir, ¿eh? Pero bueno, tengo dos huesos. El primero que sale. Oh shit. Es el de la izquierda, ¿vale? No puedo morir. No. No, tío, lo tenía controladísimo, tío. Ah, qué coraje, joder. Qué putada es lo de la oscuridad, ¿eh? Qué putada, tío. Venga, despierta, Luigi. Dime que no empiezo del principio, ¿verdad? Creo que era este, ¿vale? He perdido ya la noción desde que me ha pegado. He perdido la noción desde que me ha pegado, tío. Lo tenía súper controlado, tío. Es el de la izquierda otra vez. Y sale primero, claro que sí, tío. Siempre sale primero, tío. Vale. No sé cuál es, tío. No sé cuál es. Voy a probar este, ¿eh? Lo he perdido otra vez. Se va, chaval. La pierdo, tío. La pierdo, loco. La pierdo, tío, con el... con la puta mierda de la luz. Ahora la perdí otra vez. Espero que ahora tire... espero que ahora me saque el brazo para poder... vale. La de abajo. La de... la de la izquierda es esta. Creo que es esta, ¿eh? Menos mal. Vale. La prendía siempre con la mira de la luz, tío. Para adentro. Un nuevo número. Vale. Oye. El número 12, perfecto. Vale, pues vámonos al ascensor. Ok. Ok, bueno, aquí ahora. Una manta, ¿por qué? ¿Esto qué hace aquí? Vale, no hace nada. Aquí abajo había algo. A ver si me deja ahora abrir, que antes no pudo entrar. A ver, son como sorpresas, ¿no? No lo sé.
Vale, vámonos. Ya esto ya no hace falta. Vamos al ascensor. Perdón. Podemos ver la otra zona. Si vemos que es fácil, la hacemos del tirón. Si vemos que se complica mucho de puzzle. Aunque no sé, no me gustaría dejar la media, la verdad. Ah, vale. No, no será un coleccionable, ¿no? No es un coleccionable, joder. Oh, vaya. Oye. Vale, el... What the fuck? El salmonente. Vamos a intentar hacerlo, venga, va. Esperemos que no haya muchos puzzles, que no sea muy difícil, que sea algo bastante rápido, ¿vale? Para no alargar el vídeo mucho, que no puedo estar tanto tiempo hablando con la mierda de la garganta. Vale, parece como una isla o algo, ¿no? No sé. Luigi, ese imponente barco te estaba impidiendo claramente llevar a un puerto. Todo esto, ¿qué pinta tiene el barco ahí? Ese faena sí, pero no viene hasta bien porque debe volver al laboratorio inmediatamente. Ha ocurrido algo y bueno, después te lo cuento. Voy a intentar venir al laboratorio, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a ir al laboratorio entonces y lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver qué pone aquí. ¿Algún tipo de enchufe o algo? Bueno, vamos al laboratorio. Vamos al laboratorio y lo dejamos por aquí, sí señor. A ver qué nos cuenta. Y si Cueva, muchísimas gracias por el pedazo followazo en YouTube, tío. Bienvenido. Bueno, bienvenido o bienvenida. Me has cogido aquí grabando Luigi Mansion. Muchísimas gracias por el followazo. Y bienvenido. Hombre, Luigi, estoy esperándote. ¿Cómo? ¿Que falta un Toa? Sí, bueno, pues eso en realidad es lo que me refería. Pues que lo que ha ocurrido es que resulta que estaba yo pensando en mejorar un pelín más tu succionador, darle un poco más de vidilla, ¿sabes? Estaba seguro que el material que necesitaba para modificar los succionadores estaría en el hotel. Así que mandé a Toaz a por él, pero... Oye, mira esto, Luis, es un vídeo grabado con la cámara de que le di a Toaz. ¿Y hemos estado ya? ¿Las calderas? No me digas que tenemos que ir a las calderas, tío, de nuevo, loco. Sabes que todo lo toca un fantasma justo en el sitio en el que grabaste el vídeo. Escucha, Luigi. El vídeo no da pista, seguro que encierra la clave para dar con todas. Ahí, cuando encuentres a Toa, busca junto el material. No vengáis con la mano vacía, mi creación está en juego. ¿Estará conmigo? Vale. Vamos ahí a la caldera. Voy a comprar.
Vamos a ir a Caldera, ¿vale? Vale, vamos a explorar el hotel. Vamos a ir al ascensor. Vamos a ir a Calderas, porque parece que si no, no vamos a poder avanzar. Que sabemos exactamente dónde está o dónde debe estar. Esperemos que no se alargue mucho. ¿Hay fantasmas? Vale, Calderas. Vale, nos están buscando. Ah, sin problema. Vale, dinerito. Vámonos. Van a salir ahora magos, ¿no? Van a salir ahora fantasmas, ¿no? Estaba claro. Vale, le hemos pegado a ese, le quitamos el casco y ahora vamos a intentar pegarle al último. ¿Dónde hay uno, tío? Falta uno, ¿no? A ver. ¿Sí le he dado? Le he dado, tío. What the fuck? Vale, ahora sí, le habíamos dado 7 veces ya. Vámonos. Vale. Está aquí ya. La pieza. Vamos a ver. Hay algo, tío. Vale, perfecto. Rescatado. No quiere nada, no, dinerito y poco más. Vale. Venga, vámonos. Bueno, él no puede salir por aquí, ¿no? Claro, él no puede. Él no puede salir por ahí, tío, ¿por qué? Es verdad, tío. Muy bien, ¿y qué hay que hacer ahí?
Vale, ahí lo he subido. Ah, vale, coño. Soy tonto, chaval. Soy tonto. Lo cojo y lo tiro allí arriba. Vale, ya lo hemos encontrado. Ahora la tarea es más peliaguda. Hay que buscar el material especial. ¿Te acuerdas de que aparecía en el vídeo? Buena suerte, hijo. Vale. Vale, eso es una tontería. Eso es un pispás. Vale. Venga, perfecto, esto por aquí. Vale, ya tengo el material. Venga, nos vamos, eso es. Ese material bien hecho, Luis, bien al laboratorio. Tenemos varias opciones, pero... Es una tontería. Vamos directamente al laboratorio. Y ya está. Lo siento, horrores, pero en este preciso momento no... Ah, claro, vale, vale. Eso es caro y jaleo. A la vuelta, está claro. Vámonos, venga, va. Hostia, qué susto me ha pegado. Joder, se ha caído. Ha caído el puto Toad, loco. Qué fatalidad, el paso está cortado. Vas a tener que buscar otra salida, Luigi. Consulta el mapa. ¿Hola? Ya sabía yo que no iba a ser tan rápido como parecía. Vamos a probar. Ah, bueno, la de antes que no nos dejó salir, ¿no? A lo mejor, ¿no? No lo sé. Vámonos para arriba. No sé si por el sitio anterior. A ver. Había una salida anterior. No sería por este lado. Sería por arriba, ¿no? Joder, vaya shit. Vamos. No, creo que es por aquí directamente. Vamos. Bueno, ya que estoy aquí, voy a coger un poquito de dinero. Pasamos de ti, loco. Paso del dinero. Vámonos, para arriba.
¿Para qué te llamas, tío? Vale, hay que ir de nuevo. Hay que ir por aquí seguro, sí. Sí, es por aquí abajo. Seguro. Hostia, hay que tener cuidado. Vale, ahora sí, por este lado. Vale. Vámonos. Vamos. No, nos vamos por... Uf, vale. No me está dando nada, voy a pasar, ¿eh? No me está dando nada, pasamos y ya está. Vale, este listo. Vale, una boya, no sabemos para qué es, pero... Por aquí es donde no pudimos salir la primera vez. Tiene que ser por aquí, ¿eh? Ya me acuerdo, por aquí, la salida estaba por aquí. Sí, donde no nos dejó salir la primera vez que lo intentamos. Hay mucha agua por esta zona, ¿eh? Hay que tener cuidado. Vale, me mojo. Sí, como nos mojemos estamos jodidos. Pero ya le queda poco. Vale. Vámonos, compañero. Vale, ¿y qué quiere que hiciéramos? Vale, lo rompe, cabezón, vámonos. Mira, Luigi, una puerta. Espera un segundo, no parece que tenga... ¿Y ahora qué? No sé qué espera que hagamos. A ver, tío, la puta rata. ¿Me dejas loco?
que hacer, tío. Parece que esa puerta le falta algo. ¿Será una pieza, Luigi? Pues lo he intentado, pero parece que no me quiere ayudar mucho. Y sé que es por ahí, claro, pero el problema es que me ayude. Se queda atascado ahí, nota. Ahora sí. ¿Vamos? ¡Holo! ¡Holo, chaval! ¡Vámonos! Vale, puerta abierta, vámonos. No, voy a pasar eso porque voy a enganchar seguro al Toad. A ver. ¿Por dónde hay que salir, compañero? Muy bien, Toad. Qué grande. Venga, súbete. ¿Te quieres quitar del medio, puto loco? No, uno más. Ahora sí. Ahí te quedas, compañero. Esto no se acaba. Luigi, pero es que es lo que hay. Venga, sigue con lo tuyo. A ver, ¿dónde carajo voy? ¿Te quitas, tío? Joder, tío. Parece que no terminamos, ¿eh? No, ahora aparecerá. En la recepción aparecerá. No, está clarísimo. Ahora antes de irnos... Aparece, ¿no? Estaba claro. Vamos a ver si puedo darle... Vale, uno menos. Ah, que también... Este también puede coger a... ¿Qué cojones hay que hacerle?
No lo entiendo, tío, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Por qué motivo, tío? No lo entiendo, qué paranoia, tío. Lo intento chupar. Lo intento. Le intento pegar el disparo para raptarlo. ¿En manera, tío? ¿What the fuck? Qué paranoia, tío. No sé qué tengo que hacer ahí, tío. Voy a ver, ¿puedo activar esto? A ver qué pasa ahí. Voy a pararlo por si pasara algo. No puedo hacer nada. Voy para adentro. No lo sé. Vamos para arriba. Vamos a ver qué pasa con ese, tío. A ver qué carajo pasa con Luigi. A ver qué carajo pasa con... Vamos a tener ahora vigilado a Toa. Pero lo va a coger igualmente. ¿Y si lo tuviéramos cogido, tío? Pregunto. No puedo tenerlo cogido, ¿no? ¡Que ayúdame, tío! Vamos a ver si no coge ahora. Ahora no, ¿eh? Vale. Y ahora tampoco vamos a poder. Porque va a venir el de rojo. Oh, mira, ahora parece que sí. No, no creo, ¿eh? Tendrá que venir el fantasma rojo. Ah, mira, perfecto. Vale, pues vámonos a... Vamos a hablar con el profesor. Y ahora sí que lo vamos a dejar por aquí. Nos explicará un nuevo modo. Bueno, me refiero a una nueva utilidad del arma. Y listo. Let's go. Porque hay... ¿Pero por qué me lo quieren raptar, tío? ¿Qué coño le pasa? Que no sé qué tengo que hacer, tío. Y yo, tío, no lo entiendo, compañero. Esto es increíble, tío, pero... ¿What the fuck? Si no me explicas lo que tengo que hacer con ese fantasma... Y jodido, dime que por lo menos... dime que por lo menos me va a guardar el punto de guardado abajo, ¿no? Vale. Vamos rápido, coja todas, Dana. No me fío ya ni un pelo. No me fío, vamos, ni un pelo ya. Cógelo.
rápido para adentro. Que no me fío ya ni un pelo. Es que no sé por qué de repente. Hombre, ya estás aquí, Luigi. Vale, dame el material. Muchas gracias. Dime qué me has hecho, por favor, o qué me vas a hacer. Más aspiración, ¿no? Mayor fuerza o algo, ¿no? ¿Eso qué es? Ah, eso no vale para el otro. Otra cosa, hijo. También necesito la solución. Venga, espabila. Vale, date la vuelta. Me encanta el profesor, ¿sabes? En plan, todo loco. No le he hecho nada, pero toma. ¿Qué me dice? Ya he hecho el modificador que la modificación que quería. Vale. Le añadí la ciencia de turbosucción. Con ella absorberá todo lo que se te ponga por delante con una potencia bárbara. Lo malo es que para usar la turbosucción tendrás que acercar la succión a un surtidor especial. Un pequeño detalle sin importancia. Seguro que encuentras algún sitio en este tipo de hotel. No dejes de probar la función cuando veas uno. Por cierto, ¿te acuerdas de Gigante Escobarco que no te dejaba pasar? Va, seguro que con la turbosucción te lo quitas del medio como si fueras una pluma. Vuelve donde estaba a ver si hay algún surtidor de eso. Vamos al hotel y nada, vamos a dejarlo. Ahora sí que vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? O vamos primero al ascensor. Sí, vamos al ascensor como siempre. Espero que no nos encontremos ahora con nada. Ahí hay un búho en el otro lado, ya lo buscaremos. Vamos al ascensor y lo dejamos en el ascensor como siempre. Pues lo dicho, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Y tenemos que hacer el salmonente. Pues nada, muchísimas gracias a toda la gente. Nos vemos en los próximos vídeos. Perdonadme de nuevo por la garganta. Vamos a terminar de aquí a mañana Luigi's Mansion. Lo vamos a dejar listo. Y nada, espero que os esté gustando, que os esté sirviendo, que os esté ayudando, que lo estoy pasando bien manqueando, viéndome manquear. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Adiós.